Ja, ja. Los únicos privilegiados son los niños. Ja. Pese a la crisis, no podemos dejar que los niños pierdan un montón de cosas con las que crecieron. Ajá, pensaron que iba a entrar para allá, ¿no? Volviendo al tema, por eso con lo que le decía, ya se está fabricando el primer videogame totalmente argentino. Hecho con un televisor y con una ballesta, el videogame nacional permite ahorrar a la familia, ahora que subieron las fichas. Cargando bolas de plastilina nacional, apuntamos el objetivo y disparamos. Y en esta libreta que está al costado, se anota el puntaje. Aparte, el videogame nacional tiene varios juegos que van cambiando según la programación de la tele. Digámosle, game over a la crisis. Ahora los chicos pueden seguir jugando. Porque la Argentina produce, y eso es una buena noticia. ¡Qué pendejo lindo!